muchas noches y buenas gracias. Bienvenidos a Ilustres Ignorantes, un programa que hoy casualmente y como, vamos, de formato original, estamos haciendo probatinas, estamos emitiendo en versión original. O sea, estamos hablando en inglés. Va a ser todo el programa en inglés. Me imagino que la gente que sabéis inglés me estáis entendiendo perfectamente. Y el que no se lo está perdiendo, que se joda que hubiera estudiado. Así que en perfecto inglés tengo la suerte. Y macho, gracias, joder. Soy persona. Hoy tengo la suerte de presentar en inglés a cuatro personas que vienen a hundir su carrera. El gran Javier Cansado, la gran Esperanza Pedreño, el gran Don Mauro y el gran Pepe Colubi. Joder, qué amor, qué amor, qué amor. Le va el rollete. Qué alegría, Javi. Qué alegría, macho. Qué alegría compartir este rato con vosotros, contigo. Es todo bonito. Ahí, digo, todavía sentirse vivo, ¿verdad? Es maravilloso. Eso no lo puede decir Leonard Cohen, fíjate. No, fíjate. Bob Marley, lo que decía Bob Marley por estar aquí invitado con nosotros. Aunque no dijera nada, ahí sentadito, quietecito, ahí fumándose un peta. Ay, Bob Marley. Cuando hay canciones de Bob Marley y en los papeles paraíso. Bueno, hala, venga. ¿Qué? Devolvemos la conexión. Ha dejado eso un poquito gaga. Vamos a ver un pequeño sketch hecho por dos ilustres ignorantes y luego os digo de qué vamos a hablar en el día de hoy. Luke, dime, ¿qué te atormenta? Vader está aquí. Noto su presencia. Perdona, no te estaba escuchando. Leia, Vader es mi padre. ¿Tu padre? ¿Ese hombre se aparea? Leia, escucha. Tú eres la última esperanza para liderar la Alianza. Yo no tengo capacidad para liderar el Prusés. ¡No, chorra! La Alianza Intergaláctica. Pero, Luke, tú tienes un poder que yo nunca tendré. Te equivocas. La fuerza es intensa en mi familia. Mi padre la posee. Yo la poseo. Y mi hermana también la posee. ¿Tienes una hermana? Madre mía. Ah, soy yo. De algún modo, siempre lo he sabido. Entonces comprenderás por qué debo enfrentarme con el lado oscuro. Eres homosexual. Da igual, déjalo, olvídalo. Da igual, lo he intentado. Pero Luke, si somos hermanos, entonces no hay sexo. Bueno, siempre me quedará Chewbacca. Un abrazo a Miguel Esteban y Pilar de Francisco. Parece que sean tres hombres y una mujer, pero no, es Miguel Esteban y Pilar de Francisco, ¿vale? Son dos personas. Egoístas, porque tienen muchos nombres, pero son dos personas. Hoy vamos a hablar de los hermanos. Oh. Ojito al temazo, y me gustaría preguntaros, Javi, empezando por ti, para sorprender a la gente, ¿cuál ha sido la relación que habéis tenido con vuestros hermanos y qué momento nunca olvidaréis? Bueno, yo soy muy hermano, o sea, quiero decir que el hermano no es una condición individual, sino que tiene que estar en base relacionado con otras personas. Claro. Entonces, con esa premisa, soy muy buen hermano, más que muy bueno, muy hermano. Soy muy hermano, me encantan mis hermanos, tengo ¿cuántos dos. ¿Cuántos hermanos tienes? Tengo dos hermanos, me llevo pues lo canónico, más año y medio con cada uno, o sea, el que me sigue año y medio y el pequeño le llevo tres años, pues lo que era, pues eso, Franco. Y... Que se follaba cada año y medio, ¿no? No, bueno, no, más o menos. Y me llevo muy bien con ellos. Yo tengo la ventaja de ser el mayor. Yo, en fin, tenía una prerrogativa por ser mayor, que era muy tonta, pues que la ropa era para mí, luego le heredaban los otros. Bueno, el siguiente todavía la conservaba bien. El problema era el último, que después de cuatro años la ropa ya le llegaba, en fin. De hecho, el cabrón del pequeño engordó, pero como una bestia, no tenía engordó como para... Dice, ahí me compro la ropa para mí. Y me llevo muy bien con ellos, pero todo cambió porque un día me enteré en catequesis, pues el tema este de la primogenitura, de Esaú y Jacob y tal. Bueno, sí, claro, que los jóvenes ahora no sabéis de qué hablo, de la Biblia. ¿Te pega lo de la catequesis? Claro, me pega. Vamos, yo estoy comulgado. Pasa que los jóvenes estáis todo el día con las drogas y los tatuajes.
Gracias por lo de jóvenes. Y no lo dedicáis a eso. Entonces me enteré que existía el primogénito, que tenía el heredero, que tenía derecho a todo, el primogénito. Mi vida cambió. Cuando me supe primogénito de mi familia, para mí cambió. O sea, de hecho, anécdotas. Por ejemplo, comíamos pollo, ¿no? Entonces, obviamente, un pollo tiene dos muslos. Uno para mi padre y mi madre, que era negada, como las madres eran, bueno, son negadas. El otro muslo de pollo se lo daba a uno de los hijos. A uno de los hijos, cualesquiera. Hasta que dije, primogénito. Y ya fue, mi vida cambió. O sea, era, hay que ir a comprar el pan. Digo, primogénito. Yo... Mis hermanos me querían mucho, cuidado, pero se daban cuenta que algo pasaba. Pero fíjate, con el devenir del tiempo, yo he hecho una cierta, ¿sabéis? He hecho una cierta fortuna. Entonces, yo tengo una vida social muy amplia, entonces apenas nos vemos, pero sí, siempre hace años que quedamos un día al mes para comer. Yo se elige en el restaurante y comemos juntos, ¿no? Y de una relación fantástica. Lo que pasa es que me gustaría que un día, aunque fuera un poco, hiciera un poco la pantomima de tocarse el bolsillo, aunque supieran que no, que voy a pagar yo, pero sabes que dijera, hombre, hacer un poco el paripé, ostras. Y me pasó una cosa que no olvidaré con mis hermanos, no olvidaré jamás, vamos a restaurantes generalmente buenos. Y un día fuimos a un restaurante que yo llamo de menú del día, ¿no? Y digo, algo pasa aquí. Digo, esta gente trama algo. O sea, que vayamos a uno de 10 euros, fue hace poco además. Y digo, ¿y cómo hemos venido aquí? Y dice, Javi, es que hoy invitamos nosotros. Cabrones. Y bueno, y ese día no lo olvidaré jamás, el día que mis hermanos me invitaron a comer, los cabrones. Pero les quiero arrabiar, ¿eh? O sea, vamos a ver. Si yo puedo hacer les puedo hacer un favor, lo pienso. ¿Sabes lo que te digo? En Cero, de Movistar Plus.